¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos en una emisión más de perspectivas aquí en Rompeviento TV. Jefas y jefes. El nuevo libro de Alejandro Almazán ya se encuentra aquí conmigo. Bienvenido y bienvenida. Comenzamos. Bienvenida y bienvenido nuevamente a una emisión más de Perspectivas aquí en Rompeviento TV. Estamos bien contentas, bien contentos. Mi hermano Alejandro Almazán uh -huh. se encuentra aquí conmigo y está estrenando, uh -huh. está recién parido. Uh -huh. Mi querido Alejandro. No, al contrario, muchas gracias, Ernesto. Gracias, gracias por el espacio. Siempre me has tendido la mano, así que muchas gracias, de verdad. Un a placer, a ver. un placer y muchas felicidades, mi querido Alejandro. Tremendo libro, pasando eh, desde Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de gobierno y todos los eh, jefes y jefas de gobierno que han pasado, que hemos tenido aquí en la Ciudad de México. Todos es la particularidad en teoría de izquierda. Eh, esa es una, una cosa es la teoría, otra es los hechos. Los hechos claro. Y mire, eh, déjeme le comento también que Alejandro Almazán. Este libro que, que tengo aquí y que usted debe leer, porque nos parece lectura obligada, pues tiene la particularidad que logró pues entrevistas con casi todos los y las ex jefas de gobierno de la Ciudad de México. Evidentemente, hay dos que faltan, pero todos los demás y todas las demás aceptaron, así que. Créame, reconstruir la historia de la Ciudad de México no es fácil. No he leído un libro que tenga estas características, porque es una investigación, Alejandro, que te vas a campo documentalmente, eh, tienes bas bastantes entrevistas, personajes que de pronto estaban un poquito ahí medio perdidos, mm. aparecen. Y eh, bueno, desde Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Robles. Andrés Manuel, Alejandro Encinas, Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera, Claudia Sheinbaum y estos personajes como René Bejarano y otros y estas entrevistas con Rosario Robles a mí me llaman mucho la atención la entrevista también eh, pues prácticamente todas la entrevista con Marcelo Ebrard también me parece importante relevante, hay muchos datos que reflejar aquí. ¿Te cambia la perspectiva de la Ciudad de México después de que haces un trabajo de esta naturaleza? Mm. Este. Eh, entender la Ciudad de México después de eh, gobiernos de izquierda, en teoría, este, de izquierda. ¿Te cambia un poco la perspectiva de la Ciudad de México? Eh, se, se mueve un poco, pero no, no mucho. Es decir, creo que. Eh, ya había como bastantes señales, ¿no? de lo que cada jefe o jefa de gobierno había, había hecho. Al menos yo tenía señales porque bueno, me tocó de pronto cubrir la izquierda aquí en la ciudad o cuando cubría el PRD a nivel nacional, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, pues conozco ¿no? a, a estos personajes, ¿no? A, a algunos de ellos eh, pues, también por eso fue la facilidad de poderlos encontrar ahora para poderlos entrevistar, porque los conozco desde entonces. Y, y pero sí pero lo que se me mueve claro es que llego a la conclusión de que eh, uno pues no todo es izquierda no es decir que hay una que hay una división yo partiría prácticamente de Cuauhtémoc Cárdenas a Alejandro Encinas una parte, o sea esa izquierda que viene del 68 esa izquierda del Partido Comunista esa izquierda sí asistencialista del López Obrador pero al finalmente esta izquierda que por la que se luchó mucho no para que llegara al poder luego viene la izquierda de, de Marcelo Ebrard que es una izquierda progresista neoliberal no o sea me me parece que eso es lo que lo, cuando llega Marcelo y Mancera, pues, es un tipo de derecha que es finge ser de izquierda y creo que se desfonda ahí la izquierda, ¿no? La izquierda del PRD y por eso es que muchos emigran finalmente a Morena. Y, y ahora viene la doctora Shemba, en donde me parece que pues, ella es de izquierda, por supuesto, o sea, es de esta generación de Cuauhtémoc Cárdenas de Rosario, ¿no? Pero le toca una ciudad que está podrida, ¿no? Es decir, con mucha corrupción, ¿no? Y, y bueno, está tratando ahí medio de, 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 de arreglar la ciudad, pero bueno, pues le, mm. le surge la pandemia, les viene el metro, el feminismo, que ya seguramente lo hablaremos, ¿no? Fíjate. Pero yo creo que, que esas son como las las etapas. ¿no? Las yo etapas. veo cuatro, porque Marcelo es por sí mismo, Mancera es por sí mismo, y, y, y Claudia Sheinbaum, pues bueno, quiere regresa? regresar, claro, ¿Cómo? regresa a, a lo de antes. ¿no? A lo de antes. Eh, de este libro... Eh, Quisiera detenerme para que también la audiencia tenga un poco de elementos, uh -huh. de los rasgos, los elementos importantes de cada uno de estos personajes. Hay tantos personajes y tantas <laughs> cosas que salieron aquí uh -huh. que yo creo que podría hacerte una entrevista de cinco horas tranquilamente. <laughs> yo lo sé, <risa> sí. sí. <risa> pero no, no, no nos podemos detener tanto. Dime una cosa, eh, ¿cuál sería el balance que tú tienes de un personaje como Cuauhtémoc Cárdenas? en los hechos, en los resultados como jefe uh -huh. de gobierno eh, en ese entonces en el Distrito entonces, Federal, claro. ¿no? Eh, un balance de, de él y del personaje, pues. Uh -huh. Pues mira, yo creo que lo que al final, eh, con tanto con Documentación hemerográfica, ¿no? O sea, porque también este es un libro que reconoce a todos esos periodistas que han cubierto la ciudad en estos 25 años. O sea, yo no los quise dejar afuera, están aquí ellos, por eso hay casi 50 páginas de pies de página, ¿no? Este, Pero creo que. Eh, bueno, a través del trabajo hemerográfico y ya la entrevista con Cuauhtémoc y la reflexión, yo creo que es un gobierno primerizo, o sea, es el gobierno que le toca, ¿no? Y que tiene sin experiencia, ¿no? Inexperto, en donde le deja muchos huecos, ¿no? Este, sobre todo en la cuestión de la seguridad, la, la policía, ¿no? O sea, Cárdenas, eh, él me, me dice en algún momento de la entrevista que. Que no, pues él no vio lo de la policía, eso se lo dejó a Samuel del Villar, es decir, el jefe de gobierno no, no estuvo pendiente de, de, de eso de la policía y claro, trajo muchos problemas, muchos nombramientos que, que le trajeron eh, reclamos de la sociedad porque unos eran lugartenientes de los Arellano Félix, otros trabajaban en la hermandad, etc. Entonces, esa inexperiencia me parece que, que le golpea a, a, la, a la administración de Cuauhtémoc y creo que también esta parte de su deseo de ser candidato presidencial, ¿no? Ese, ese deseo de ser candidato presidencial sí deja a la ciudad como en un segundo plano, ¿no? O por lo menos después de un año la ciudad ya aparece a un segundo plano para, para el ingeniero. Y eso creo que termina cobrándoselo la gente en las urnas, ¿no? Le quedó grande al, al, a Cuauhtémoc No, Cárdenas, no yo creo que México. más bien no tuvo tiempo y tenía ambiciones de, de, ser, de ser el candidato presidencial. No, ¿No le faltó carácter? Podría ser, porque, mira. Eh, tuvo algunos nombramientos, ¿no? Que los mantuvo, ¿no? Y que le trajeron problemas a la, a la larga, ¿no? O sea, por ejemplo, el del oficial mayor que oh, se me va su nombre, pero que dijo esto de los eh, aviadores, ¿no? Y uh -huh. que al final pues no resultó que, que la historia no era tan así como él la contaba y le vino un boomerang terrible a, a Carna, sobre todo contra los medios, ¿no? Uh -huh. Yo creo que que, que no es que le haya quedado grande, sino que más bien esa inexperiencia, porque cuando Rosario me cuenta, cuando matan a Paco Stanley, y me dice, mira, la gente, o sea, teníamos brigadistas en la ciudad, y de pronto me llaman y me dicen, oiga, la gente nos está corriendo porque mataron a Paco Stanley. Y entonces en ese momento que ya eran como tres, cuatro horas después, reaccionamos. Ya para entonces Ricardo Salinas había salido con su discurso democrático en TV Azteca y Jorge Garralda igual, ¿no? Y entonces Rosario tiene que salir, ¿no? Ella dice yo salí por mis faldas, ¿no? Salí, tuve que dar este la cara. La otra superchayo. Claro, claro, la superchayo. Y en la, el conforme van pasando las horas, la narrativa se voltea porque logran que bueno obtienen los eh, los eh, análisis eh, clínicos de Paco Stanley los toxicológicos es decir es cocaína a la vez también descubren sus dos sus dos credenciales de la Secretaría de Gobernación el molinito donde eh, tenía lo de la cocaína entonces ahí cambian la narrativa y bueno pues ya el gobierno ya no está tan golpeado como mm. como parecía a las <coughs> 12 del día ¿no? a ver déjame y también para usted como audiencia que nos está que nos está viendo eh, Cuauhtémoc Cárdenas y para recordarle o claro, claro. quien no sabe, Cuauhtémoc Cárdenas eh, como quiere contender para la presidencia de la república deja le deja el gobierno a Rosario Robles uh -huh. y López Obrador también hace lo mismo dejándole el gobierno a Alejandro Encinas uh -huh. también cuando está en la contienda y aquí quisiera detenerme en esos dos momentos y dos personajes de Cuauhtémoc Cárdenas pasamos a Rosario Robles. Uh -huh. Desde mi punto de vista, eh, después de leer tu libro, este, pues un personaje muy importante en el libro, Rosario Robles, y tengo la impresión de que ese personaje, Rosario Robles, y eh, René Bejarano, son personajes que te atrapan. Uh -huh. este, hay un interés eh, periodístico. Eh, distinto que cualquier con cualquier otro personaje. Tengo esa impresión. ¿Es no, así? Sí, ¿Por sí, qué? sí, sí, porque pues son la tenebra, ¿no? Porque ellos conocen la tenebra y me parece, por eso se me vuelven fascinantes. Es decir, con, con Cárdenas, la entrevista, si bien también es confrontativa y con todos es confronta, confrontativas las entrevistas, o sea, no voy a ponerles el micrófono para que ellos me digan lo bueno que fueron, sino más bien yo los estoy siempre diciendo, oye, pero tú hiciste esto, esto. Eh, a diferencia de Cautemo, ¿no? Y de lo que pudo, o, o con encinas, o con el mismo Marcelo y, Marcelo, Mancera, eh, Bejarano y Rosario, pues conocen los hilos, son como más, a veces como que parecer que son más oscuros, ¿no? Entonces, pero también son más políticos, ¿no? Siento que todos los golpes que ellos han tenido en sus carreras eh, políticas, los han hecho ¿no? este, políticos todavía con una piel mucho más dura ¿no? que, que todos los demás. ¿no? Entonces me, me parecen de pronto que son más audaces, ¿no? Claro, no les compro todo, no, no les compro toda la versión, pero, pero se me hacen fascinante por ello, porque también son como los lo voy a poner entre comillas, como los apestados, ¿no? Como si fueran los apestados y sí. hoy vienen a hablar y hoy vienen como a, a ajustar cuentas, ¿no? A ajustar cuentas de, de, en el presente. Ese es de los grandes, enormes aportes, créame usted, que tiene este libro. Estos dos personajes que han estado en la oscuridad, como dice Alejandro, en la tenebra, pues de pronto emergen de la tenebra. Digo, seguramente se vuelven a guardar, este, ¿no? Este, pero eh, Rosario Robles... ¿Por qué consideras que aceptó darte tanta información y las entrevistas que incluso hasta te buscaba? Uh -huh. A veces no solamente tú la buscabas, sino a veces ella también te llamaba. Uh -huh. ¿Por qué? Pues mira, es que yo creo que una cosa. Bueno, para empezar, yo cubrí la izquierda en, en, del, en los 90, a principios del 2000, y pues evidentemente hice relaciones con ellos. O sea, es decir, no somos amigos, pero nos conocemos. Y creo que siempre respetaron mi trabajo, ¿no? O sea, siempre que yo buscaba a Rosario para alguna entrevista, me la daba y, y nunca me reclamaba de, oye, tal, no hiciste, ¿no? O sea, yo creo que ahí pues, te ganas de alguna manera un lugar, ¿no? Pero evidentemente Rosario ahora estaba en la cárcel, ¿no? Una cárcel que, por cierto, ella mandó a reconstruir en como jefa de gobierno, ¿no? Entonces, muy paradójico, bueno, ella estando en la cárcel, entonces... Eh, yo creo que una cosa es lo que dices afuera, donde tienes una seguridad, y otra cosa es cuando estás adentro, desesperada, sin saber cuál va a ser tu futuro, ¿no? Y yo creo que a, a Rosario la tomo en ese, en, en ese mood de vida, ¿no? En un momento más desesperado, un momento más sombrío para ella, más sola, ¿no? Donde está enferma, ¿no? En una cárcel donde, pues, este. Pues tiene que hacer la fila del, del, del teléfono también, como todas las demás, y me dice: Oye, Hoy solo me vamos a hablar 20 minutos porque tengo que colgar. Y yo, está bien, Rosario, ¿no? Pero también, aún sabiendo que Rosario está en, en, en esa posición o que estaba en esa posición de la cárcel, pues yo también tenía que confrontarla, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un personaje clave para la ciudad, ¿no? Es decir, a mí sí me parece que fue una gran jefa de gobierno, o al menos fue una jefa de gobierno muy mediática, ¿no? Muy Pero después, pum, o sea, pasaron, se enamoró, llegó los ahumada su vida y, y, todo, y todo se complicó y mira, terminó arropada por el peñismo y luego en una estafa maestra, ¿no? Entonces, esa, esa es la una, una Rosario que bueno, pues que que, que, que está arriba, pero cae, ¿no? En, en esta imagen que hay de Rosario y que leyéndola en tu libro, que además es un personaje que no solamente aparece este en un periodo de gobierno, sí, sino en, en varios de gobierno. Sí. Aparece en todos lados, es como Dios, está en todas partes. <laughs> este, dime una cosa, desde tu percepción, en el imaginario que tenemos todas y todos, de por Rosario, la, que la satanizamos, y bien ganado, mm, este, hizo, claro. hizo todo para ganárselo. Pero sí, 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 le he echó y, y más cerrando, este, metiéndose ya en el sexenio con Peña Nieto y todas esas cosas que vimos. Pero siendo ella el jefa de gobierno, ella ayudó más a Andrés Manuel López Obrador o lo hundió. Una cosa es su conducta y otra cosa es las cosas que hizo para apoyar cómo cómo, cómo pues, entiendes eso pues y si puedes platicar un poquito claro pues mira lo que tanto me cuenta ella como bejarano o sea porque pues termino cruzándolo con bejarano porque bueno pues a López Obrador no lo busqué porque bueno pues es presidente y otra porque muchas de sus versiones pues las ha dado en libros las dan las mañanera en documentales no pero lo que yo o sea lo, lo que vi es que eh, Rosario ...en efecto le ayuda a López Obrador, ¿no? O sea, Rosario sabe que Cuauhtémoc es, eh, también está en una carrera presidencial... Eh, ...Andrés Manuel está en jefe de gobierno y quiere ayudarle a los dos... ...y por eso eh, crea toda esta campaña mediática, ¿no? Por eso se mete a los medios y gasta millones y millones de pesos, ¿no? Pero luego aparece un, algo que, se, que le llamaron las mil obras. Uh -huh. Estas mil obras, ¿qué era? Cuando López Obrador estaba en campaña, llegaban a cierto mitin... Se conoce que la gente le entrega al candidato siempre oh, una silla de ruedas, algunas peticiones, medicina, que elijo en la escuela, pero también piden que un tope, una luminaria, un semáforo, una señalización, etc. Bueno, esas cosas iban directamente a la oficina de, de Rosario Robles, en donde allá se decidía cuáles obras se iban a hacer y con dinero del gobierno de, del Distrito Federal se hacían las obras en plena campaña y obviamente pues la gente al otro día que veía que se había construido el tope decía, wow, este candidato sí responde, o sea, apenas ayer le dijimos del, del tope y está. Bejarano me dice, le llamamos las mil obras porque se hicieron mil obras y Bejarano es el que me dice que... Esas obras fueron construidas por Carlos Ahumada, ¿no? O sea, ahí es donde ya entra Carlos Ahumada, donde entra este personaje, ¿no? De Carlos Ahumada, ¿no? Eh, Carlos Ahumada en la historia o en el imaginario, incluso que él, él mismo y Rosario se han creado, ellos dicen que se conocieron en 2001, pero no. O sea, la historia, la verdad es que dice que se conocieron mucho antes, ¿no? Y que ya tenían una relación previamente, ¿no? Antes, quizá no, no una relación personal, digo, porque ellos llegaron a tener una relación sentimental, pero sí al menos se conocían, ¿no? Este, y desde ahí empieza como a haber también como un, 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 un límite de López Obrador hacia, hacia Rosario, ¿no? porque empieza a ver que, bueno, Ahumada está ahí metido. ¿no? De hecho, yo creo que el 2000 es este, clave para el distanciamiento entre Cuauhtémoc y López Obrador. ¿no? ¿Por qué? Porque Cuauhtémoc está en su campaña presidencial, López Obrador en la de la jefatura, ven que la campaña de Cárdenas va en picada y como me dice Bejarano, no, pues nosotros nos sumábamos a la campaña de, de, de Cárdenas y nos íbamos a ir también en picada. Entonces, no, fueron bloqueando acá Cárdenas de alguna manera, y por eso Cárdenas también reclama, ¿no? En algún momento de, bueno, pues parecía que tenían dos candidatos, ¿no? Camacho Solís y yo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en efecto Marcelo Ebrard ya había declinado a favor de, de, Andrés. de, de Andrés Manuel, que a la postre le sirvió mucho la declinación porque Andrés Manuel gana con cuatro puntos, ¿no? Esos cuatro puntos que, que le dio Marcelo, ¿no? Entonces también, eh, bueno, hicieron bien esa alianza, pero empieza ahí el distanciamiento entre Cárdenas, pero obviamente también con, con, con Rosario. Según Rosario dice que... López Obrador nunca ha soportado que, que las mujeres estén arriba de él, que él siempre las ha visto como segundonas y que por eso empieza la pugna entre ella y, y Andrés Manuel. ¿no? ¿No te pareció simplista ese planteamiento? Mira, a veces eh, siento, que, siento que Rosario, que sí es feminista, a veces utiliza algunos de estos argumentos feministas para ella misma como protegerse, ¿no? No lo sé, puede, puede que sea cierto lo que está diciendo, pero, pero sí evidentemente puede llevar ahí una carga ¿no? en donde pues ella defendiéndose a través del feminismo, ¿no? Entonces, yo no lo puedo juzgar así como diciendo, ah, es mentira lo que me dijo, pero sí huelo, sí, sí noto que hay ahí como, como mm. algo, ¿no? de en donde que puede haber algo más que no solamente el feminismo, ¿no? sino algo más que a lo mejor, pues en, en efecto, ya eran dos proyectos, ella ya estaba más relacionada con ahumada, etc. Entonces, bueno, pues a lo mejor ahí vinieron. Digo, eso habría que preguntárselo bien al López Obrador, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que son de las preguntas que todavía nos debe, ¿no? El, el, el López Obrador, ¿no? Por al menos ya Rosario da, da su versión, ¿no? Pasas. Eh, está Andrés Manuel, como jefe de gobierno. Que son a uno de los que no entrevistas, precisamente, pero pues hay muchísimo material y, y lo, lo retomas. Y entra este, esta figura de, de Alejandro Encinas, que mucha gente de pronto no tiene como el registro, uh -huh. particularmente generaciones más jóvenes, más jóvenes no tienen el registro, que también fue jefe de gobierno uh -huh. de la Ciudad de México. ¿Cómo colocas a Encinas? Pues fíjate que bueno yo encinas lo conozco desde finales de los noventas y, y verlo ahora me parece el mismo encinas que conocí hace años, ¿no? Claro, hoy tiene, tiene un cargo y tiene una misión que es lo de Ayotzinapa y donde pues no ha estado tan bien librado, ¿no? Pero porque le tocó la, la, el fraude electoral, la, ¿no? Este... claro, o sea, no él, o sea, él, él estuvo, él prácticamente, cuando, o sea, él, él me cuenta ¿no? que un día le habla a López Obrador, se reúnen en, en su casa para decirle vamos a hacer el plantón de reforma. you <sighs> ¿no? O sea, ante el fraude electoral, pues vamos sí, sí. a hacer el plantón de Reforma y Encinas dice, "No, pero espérate, o sea, vas a asfixiar la ciudad", entonces empiezan a diseñar algo para que no, para que la ciudad siga funcionando y hasta Encinas me cuenta que dice, "No, pues tuvimos que llevar a gente a la Bolsa Mexicana de la, de, de valores en helicóptero, ¿no? Para que, para que la ciudad pues no, no no se parara, ¿no? Es decir, ellos hicieron muchas muchas acciones para en efecto no asfixiar la ciudad. Encinas cree que esa que ese plantón era necesario porque fue la... Se, se... Fue como la olla Express, ¿no? Entonces ya le abrieron para que, pum, todo eso se fuera calmando. Yo sí creo también lo mismo, que ese plantón para eso sirvió. Yo sé que la oposición siempre lo agarra para golpear a López sí, Obrador, sí. pero para mí ha sido una de las mejores decisiones que tomó, ¿no? Porque, sí, porque estaba, lo, los ánimos estaban muy calientes, tanto que Encinas me cuenta como el 13, de, del 13 de, de septiembre de 2006 iba a empezar el estallido social, ¿no? Me dice, de pronto me hablan a las 2 de la mañana, este Joel Ortega, que era entonces entonces jefe de la policía y me dice el Estado Mayor quiere tomar está en el en Palacio Nacional pero quiere tomar eh, la plaza y va, va, va a empezar los golpes y esto ya no se va a parar entonces algo que, que llegan a, a, a pensar así rápido es mandar a los granaderos porque bueno pues ahí hay armas hay fierros y pues hay que necesitar también fierros y mientras Encinas negociando con, con el presidente con el secretario de la Defensa de, oigan qué está pasando y todo eso termina en que Fox se va a Guanajuato a dar el ¿no? En Guanajuato, Fox y Encina se queda dando el grito con Carlos Abascal en el en el en el Palacio de Ayuntamiento, ¿no? Es decir, es un triunfo al final de, de ellos, ¿no? Pero yo veo encinas, sabes, siento que es como, digo, yo, yo lo recuerdo mucho porque estaba, veníamos de un periodo con López Obrador, en donde por pues, ejemplo lo golpeaban y lo golpeaban y todo estaba como caótico. Y cuando llegó encinas, eh, se convirtió así, ¿no? como, claro, en Santa Claus. O sea, sí, sí. era el Papá Noel, el era, Bonachón, todo, el Bonachón, todo muy buena onda y todo muy relajado. O sea, como una ciudad en donde después de la, de la tormenta venía la calma, él, él trajo la calma, ¿no? Eh, tú, bueno, mi esposa, ¿no? La Ingrid, que es, es chilena, ¿no? Que no conoce nada de la política mexicana, cuando leyó el libro me dijo, oye. ¿Qué onda con Encinas, no? ¿Qué personaje? O sea, le encantó. O sea, de todos los personajes, el al que más le agradó fue Encinas. Eso. Pues porque es un tipo que tiene oficios de la izquierda, ¿no? El Partido Comunista, viene de allá el tipo. O sea, es decir, él. El... Y tiene muy pocos demonios, que es ¿no? exacto, sí, 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 no, no. Sí, o sea, cola, no, pues para cola mancera, ¿no? No, no, pues sí. es terrible, ¿no? Pues déjame déjame paso ahora, este, por, por cuestiones también de tiempo. Y para que no les estemos contando todo el libro... Sí. No, sé, no, pero no de, le estamos contando de, todo. No, ya sé, ya sé. Este, pasamos con Marcelo ebrat uh -huh. Llega Marcelo Ebrat eh, como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Llega, digamos, regresa al neoliberalismo, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿Cómo calificas la gestión de eh, Mancera? Perdón, de, de, de Ebrat uh -huh. con estos... Eh, elementos que que, que rescataba, ¿no? El linchamiento de los policías de Tláhuac, el desalojo de los vendedores ambulantes. ambulantes que nos marcó a muchos, pues, todos nos dolió muchísimo, eso que sucedió ahí, este lo de la línea 12, uh -huh. este y eh, la traición de Mancera, también. Me, si pudieras uh -huh. platicar así resumidamente, claro, claro. sí, mira, yo creo que Marcelo eh, yo le pregunto a Encinas nada más para terminar esto porque yo creo que Encinas tenía que haber sido el jefe de gobierno no le digo tú ibas a ser el jefe de gobierno seis años por qué te quedaste con un año me dice mira yo quería cerrar un ciclo y dos pues yo pensé que Andrés iba a ganar la presidencia y yo quería ser el secretario de gobernación no pero pues no me funcionó no dice ya bueno ya estoy en gobernación pero pues 18 años después no pero pues eh, pero le apostó digamos a eso y, y por como eso subsecretario y bien acotado ¿no? claro y llega y llega Marcelo que ya también está haciendo su campaña y todo, no llega y yo creo que a Marcelo Ebrard le toca cosechar todo lo que lo que hicieron desde Cuauhtémoc, hasta, sobre todo eh, López Obrador sí. con la cuestión de la seguridad, porque por ejemplo las 70 coordinaciones que inaugura López Obrador para coordinar la la seguridad y e ir bajando los índices de delincuencia aquí en la ciudad, en realidad tienen ya eh, buenos frutos hasta la hasta la administración de Marcelo, ¿no? Tanto que el DF era una burbuja, es decir, mientras estaba la guerra del narco, ¿no? El DF era la burbuja y todo el mundo se venía a la burbuja porque no pasaba nada, ¿no? De hecho, de hecho viendo eh, leyendo tu libro el capítulo sobre Andrés Manuel, pues es, uno lo trae al presente uh -huh. y hace cosas parecidas, está, está sembrando para que cosechen, esa, esa impresión uh -huh. tengo. Otras administraciones. Otras administraciones, sí, claro, yo creo que, por ejemplo, para la siguiente administración, quien gane, Marcelo o, o Sheinbaum o no, no sé quién gane, yo creo que la cuestión de seguridad también va a ir marchando distinto, ¿no? O sea, porque así, así le ocurrió, ¿no? En, en la jefatura, o sea, ahí está la experiencia, ¿no? Y yo, bueno, pero, pero llega Marcelo y creo que Marcelo... Eh, uno empieza como que lo, la austeridad pues ya no le gusta tanto, ¿no? Regresan las su, la suburbanas o sea, ahora sí que regresan los machuchones, ¿no? Como diría el presidente, regresa ese, ese progresismo neoliberal, ¿no? Es el o sea Marcelo al final es el progre neoliberal, ¿no? En donde, pues, pues, Quiere ser amigo también de todos, bla, bla, bla. Y sí logra ciertas cosas, Marcelo, pero las logra, siento que más de un detonante político que por un detonante social, ¿no? O sea, por ejemplo, la despen despenalización del aborto, al final él lo hace por una cuestión política, porque los chuchos chicos renearse y este sírigo, lo ponen un poco contra la pared para decirle, oye, vamos a legalizar el aborto, y como ellos piensan que Marcelo va a decir que no, porque hay una relación muy fuerte con el clero en ese momento entre Andrés Manuel, su esposa Beatriz Gutiérrez, y Marcelo, pues creen que Marcelo va a decir que no, y al contrario, Marcelo sí. le sale con que sí, ¿no? Y, y bueno, pues se logra hacer la, la despenalización del aborto, pero todos van partiendo como de esas decisiones políticas, es decir, en la línea 12 también, o sea, la Línea 12 parte de una motivación política. Él quiere ser candidato a la presidencia, necesita que la línea 12 esté terminada en 2011, ¿no? Y, y, y lo empieza a hacer, ¿no? Claro, él también quiere llegar a las mejores condiciones en la encuesta presidencial que se hizo con López Obrador, el y él. Entonces, eh, él necesita, Marcelo, como llegar con más bonos. Al, para la encuesta presidencial que al final gana López Obrador, ¿no? Y bueno, ya después Marcelo inaugura el metro, ya casi ya sin, sin nada, sin, 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 ese, sin ese valor político, ¿no? Que quizá el único valor político es todos los eh, políticos que junta ahí, ¿no? Entre ellos eh, Calderón, que como me dice Marcelo, dice, bueno, pues lo invité pues porque si no, no me daban el dinero en Hacienda, ¿no? O sea, me, me, me obligaron a invitar a Calderón para que me dieran el resto del dinero y, del metro. Y fíjate ¿no? que esa parte también es bien interesante porque eh, es explicarle también a la audiencia, a la gente, pues que cómo vas a ser jefe de gobierno con la relación rota con el jefe del Ejecutivo. Como, claro, ¿no? Que no se puede. No, ¿no? se puede. ¿no? Claro, que, que al final nos, nos dijeron que no se. Porque que no... se les satanizó mucho, ¿recuerdas? Sí. Eh, ¡Traidor! Claro. Estás traicionando a Andrés Manuel. Y... Sí, pero además yo me acuerdo que al principio, pues, o sea, sí, no, no había como esa esa comunicación, pero sí la había, ¿no? O sea, hoy a la distancia me dicen, no, pues la verdad es que sí la había, o sea, porque esto no se puede romper, o sea, tú no puedes tener, o sea, tú el gobierno de la ciudad no puede andar solo sin sin relación con la federación, o sea, sí, es sí. Imposible, imposible, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Tendieron puentes, más bien, ¿no? O sea, no no con Calderón, sino con gente cercana a Calderón y ellos eran los que pues más o menos ahí se hacían, ¿no? Entonces, bueno, pero creo que Marcelo, donde a mí me eh, donde yo creo que se muestra muy bien Marcelo, es en, de, bueno, en tres historias, a mí me parece. La línea 12, lo del linchamiento de Tlahuac y lo de los ambulantes. El, ¿Qué es lo de los ambulantes? Muy rápido, es ellos dijeron, bueno, pues vamos a tener el, un centro histórico ya sin ambulantes, los vamos a reubicar en plazas, bla, bla, bla. Pero pues para reubicarlos, pues fue con órdenes de aprehensión por delante y con amenazas, ¿no? O sea, es decir, algo muy gangsteril que lo hizo Héctor Serrano, ¿no? O sea, ahí, ahí te vas. Te, uno va medio conociendo a Héctor Serrano, que ya hablaremos de él, ¿no? Eh, Héctor Serrano, un gran aliado de, de, de Marcelo, pero pues que. Y no, y no tuyo necesariamente. Pero que resultó, puta, resultó ser un, un verdadero pillo, ¿no? Entonces. ¿Un eh, gángster. Sí, un gánster, ¿no? Ya hablaremos ahorita de él, pero. Eh, ¿cómo, cómo, digamos, Héctor Serrano opera ciertas cosas que pues son en, en prejuicio de los derechos humanos, ¿no? O sea, tanto, de, de hecho, ¿No es el claro, de hecho. Yo me, uh, Inti me cuenta de cómo Inti Muñoz, Inti Muñoz no que también es otro Inti Muñoz es uno, ese es otro Inti Muñoz es otro de los personajes que a los que recurro también mucho. Inti sí, sí. no es ningún líder de, de facción, no tiene ningún poder en la ciudad, pero él, él estuvo desde Cárdenas y hasta ahora con Claudia Sheinbaum ha mantenido, o sea, la relación con la ciudad, conoce muy bien el gobierno, conoce muy bien las historias y por eso me, me acerqué a él para que también él me ayudara, no, un poco como a ir entendiendo el camino de la izquierda, ¿no? Sí, hablando Desde el lugar de los más personajes neutro. que. esos a los que me refiero que de pronto sacaste gente Muñoz, y ya ni me acordaba. Pero sí, ahí sigue. Ajá, y ha seguido. Si, claro, y ha seguido y conoce la historia, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. y además tiene, o sea, digo, nos conocemos y además aceptó que fuera on de record Porque otra de las cosas que yo sí quería de este libro es que todo estuviera casi en on de record ¿no? O sea, que tuviera las menos fuentes posibles, las fuentes anónimas, no, que todo estuviera en on the record para que. O sea, la gente entendiera y diría, ah, este no está inventando, no, no, aquí está, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso del, del on de record me, me, o sea, me, me ayudó. Pero bueno, eh, Inti, Inti incluso también me dice cómo eh, cuando estaban en, haciendo lo de la reconstrucción del centro, ¿no? Digo, porque el centro histórico, si bien empezó con López Obrador, pero pues continuó con Marcelo. Eh, Cómo termina, este, héctor serrano terminó como este, derrumbando edificios que estaban es, catalogados así históricos y la unesco estuvo a punto de quitarle a la ciudad de México este el reconocimiento de una ciudad eh, de, para la posteridad, no bueno de, patrimonio, ¿no? Histórico, patrimonio de histórico de la humanidad por culpa de esto, ¿no? Re, re, regresemos a, a sí, sí sobre con lo de tláhuac sí sí iba con eso fíjate que o sea eso es, digamos, de los ambulantes. Después viene lo de Tláhuac, ¿no? Creo que lo de Tláhuac es cuando él es jefe de policía. Estamos hablando de 2004, es decir, todavía López Obrador es jefe, de, jefe de, de gobierno. Y yo, a mí me habían contado esa historia, pero la verdad es que nunca reparé hasta en este momento. Fui, busqué al reportero, Ernesto Osorio. Y Ernesto Osorio, la historia que cuenta es de que. El día que ocurre el linchamiento de Tlahuac, él saca una nota que se llama Las patrullas de Marcelo. Eh, esa nota habla de que el grupo Andrade eh, vende las patrullas más baratas y quien las va a blindar es el hermano de Marcelo. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay un conflicto de interés y al triple y todo. ¿no? Esa es la nota que saca Ernesto Osorio. Esa nota al, eh, se va, va, va generando como una bolita de nieve hasta que a las siete de la noche lo cita Marcelo para darle su versión, ahora sí, Ernesto va, y me, me va narrando cómo llega al, al edificio, él cree que va a ser en la oficina de, del secretario, pero no, lo llevan a otro elevador y llega al helipuerto y piensa, dice, puta, me van a matar o me va a pasar algo, ¿no? Pero no, lo meten a una oficinita donde no hay, no hay ventanas, no hay nada, solo sillones y él está esperando ahí hasta que llega Marcelo por allá de las siete veinte, siete y media, y empieza Marcelo a, a reclamarle a, a, a Ernesto diciéndole que pues lo que acaba de hacer pues no está bien que su mamá se acaba de morir y entonces está manchando el, el apellido este, Casaubon bla 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 no y pasan varios minutos Ernesto me dice mira yo grabé todo un lado le di la vuelta al cassette en un cassette de una hora es decir media hora por lo menos habló eh, Marcelo eh, para entonces la secretaria de Marcelo ya lo estaba busque y busque, Marcelo no, no aceptaba nada, hasta que ya por fin acepta el teléfono, sale a contestar, llega con Ernesto y le dice, me ah, tengo que ir. Dejó el viper y, dejó 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 el el y el teléfono afuera, afuera claro, hasta que le dice, me tengo que ir. Eh, Ernesto pregunta, ¿algo pasó? No, 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 todo bien. Ernesto baja. A comer, porque no ha comido en todo el día, y está en una fonda y está viendo la televisión y de pronto ve que en vivo está el linchamiento de los policías federales en Tláhuac y que eh, le están pidiendo que, que Marcelo Ebrard no contesta, que no saben dónde está, ¿no? Y entonces él dice, puta, pues estaba conmigo, ¿no? Y a partir de ahí empieza un, una… Y cuando llega a su casa… Sí, no, pues ya con amenazas, ¿no? O sea, ya cuando Ernesto llega, pues todo esto se convierte en efecto, ¿no? En amenazas de muerte, él pierde el empleo, tiene que ir con Marcelo a ponerse de acuerdo en las horas, ¿no? O sea, él él me dice que él lo grabó, que ese cassette él eh, él entregó una copia al periódico Reforma porque después se fue a trabajar al periódico Reforma, ¿no? Esta, esta historia digo que es más, más larga ¿no? de, de lo sí, que sí. les estoy contando, porque también ya entran aquí los panistas, ¿no? Demetrio Sodi, Gaby Cuevas llegan para que Ernesto de, denuncie a Marcelo, ¿no? Sí, o sea, sí, lo, lo, lo están presionando para que denuncie. Ernesto dice no, yo para nada, ¿no? Pues estoy amenazado de muerte. Entonces, <coughs> o sea, un, un pasaje como muy oscuro. Y, y se lo es? pregunto a, a, a Ebrard, ¿no? Yo se lo pregunto en la entrevista el primero, yo primero le dije cuál es su versión, ¿no? Y me cuenta que él estuvo en Polanco en la, en la reunión con los de Radio y Televisión, la CIR, ¿no? Y que desde ahí solucionó todo el problema, ¿no? Que era imposible llegar a Tláhuac ¿no? Este, las patrullas, bla, 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 o sea, lo que después se conoció que, que sí que era un poco imposible que llegaran, ¿no? Y ya, yo después le dije, oiga, pues yo tengo otros datos, ¿no? Así que, para con faseando, todo, el respeto. Con todo el respeto, yo tengo otros datos sí, y. Sí. Y le empecé a, a contar algunos, solamente poquito, él en, en su respuesta me seguía diciendo, no, 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 no la verdad es que no, yo no me junté con esa persona, no, no. Y conforme él fui dando más detalles, más detalles, ¿no? Ya al final me dijo, bueno, pues a lo mejor sí, no lo recuerdo, lo voy a ver, ¿no? O sea, de al final como que ya su, su versión ya no fue tan, tan como me la dijo. Pero creo que ahí, digo, yo, yo a veces pienso y lo platiqué con, con algunos colegas periodistas que saben también esta historia. Y, y sí, llegamos a una conclusión. A los policías, desgraciadamente, yo creo que no los iban a salvar, ¿no? La, la gente estaba muy enardecida y ya no había vuelta atrás. Entonces, por más que llegar al quizá la policía, no iba a ayudar, desgraciadamente, ¿no? Eh, es decir, eh, eh, la actitud de Marcelo no, no, no tiene que ver con una cuestión de homicidio imprudencial o que tú quieras o cosas de delito, sino... Pero sí te habla un poco de la indolencia, ¿no? De una indolencia que de pronto puede tener ¿no? un jefe no ante una situación así, ¿no? Sí, o sea, ad además eh, siempre está esa... Siendo jefe de gobierno en la Ciudad de México, pues haces un operativo este, con gases lacrimógenos... Uh -huh rescatas a quien van a linchar. Claro. En fin, son cosas, pero claro. eh, son de esas historias. Ajá. Este, mire, hay hay otros, hay otras partes también que nos narra aquí Alejandro que tiene que ver, pues con el, los planes de, de eh, Marcelo eh, Brat. ¿no? Este, quién le va a suceder el plan A, el plan B, el plan C, <laughs> sí. ¿eh? ¿no? Este, pero aquí aparecen Alejandra Barrales, que no quisiera detenerme tanto, porque pues es claro. pero sí Mario Delgado, porque es un, uh -huh. es uno que está presente. Y si pudieras comentar también un sí, poco a la audiencia. Eh, bueno, eh, si recuerdo un poco la audiencia, Marcelo. ¿quién? Y hablando de endeudamiento claro. también, ¿eh? Cuando López Obrador gana la encuesta presidencial, se la gana Marcelo. Eh, Marcelo le dan, pues, como el premio de constelación, tú tienes que poner al candidato en la Ciudad de México. ¿no? Ah, ok. Entonces Marcelo tiene su plan A y su plan A es Alejandra Barrales, ¿no? que en ese momento muy popular. ¿no? Eh, el pro, el, la equivocación o el error de Barrales es negociar con los chuchos eso Marcelo no sin avisarle sin avisarle Marcelo no lo acepta y entonces le retira su apoyo, ¿no? Perdón, el plana, discúlpame, me equivoqué, el plana es Mario Delgado. El plan B fue ah, Barrales cierto, no, cierto, no, no. El plan cierto, el plana fue cierto, fue, ah, perdón, el plana sí fue a Mario Delgado. Sí, sí. Y a Mario Delgado lo manda primero a la Secretaría de Educación del DF, ¿no? Pues para que desde ahí construya su imagen, uh -huh. pero pues no da, ¿no? O sea, lo que no da Natura pues no da tampoco el dinero y, de, y, y pues a él no le da, o sea, y lo manda siempre, a finanzas también. Sí, bueno, primero estaba en finanzas y luego se va a educación. A, a educación. Y, pero no le da, no le da a Mario Delgado, y entonces el plan B es Barrales. Y ya como que están como seguros, pero Barrales hace esta negociación con los chuchos y ya no, y se quedan sin plan. Y cuando voltean, el único plan que parece que está ahí, pues es este policía facho que es Mancera, ¿no? Miguel Ángel Mancera, que él también ha ido medio creando su su imagen y tanto que llega, yo sí creo que hizo un montaje en la, en la delegación Gustavo Amadero, donde fue a, a rescatar a unos secuestrados en una joyería, ¿no? Una, un, un acto que Televisa lo infló así como, wow, el, este sí nos protege y todo, ¿no? Pero como me dice Bejarano, ¿no? Y me dicen otros, también se decidió que fuera Mancera porque en ese momento lo que ellos estaban percibiendo es que las, la ciudad quería a alguien así como Marcelo un tipo progre, ¿no? alguien más de centro, ¿no? que no fuera tan rijoso como López Obrador, ¿no? y parecía que bueno, pues que Mancera era el hombre, ¿no? Y al final pues Man eh, Marcelo dice, va, va Mancera, ¿no? Le ayuda eh, Marcelo a Mancera en todo. Y ¡pum! viene la traición, ¿no? Y viene la traición no anunciada por, por Mancera, sino por Héctor Serrano, el brazo derecho de, de, de Marcelo. ¿Y no qué ¿En qué momento? De sí, y por teléfono, ¿no? O sea, ni siquiera, ni siquiera fue a echarse una chela y oye, ahí muere. No, sino por teléfono le dice: Yo ya me voy con Mancera, ahí nos vemos, ¿no? Y, y, boom, y a los pocos días, pues empiezan ahí como los, los primeros mensajes de, ahí de que algo, algo está mal, uh -huh. y ya la declaración de guerras cuando cierran la línea 12 del metro. ¿no? Oye, yo, yo no recordaba este, esta parte que colocas ahí en el capítulo de, de brat de lo de las patrullas, el endeudamiento, uh -huh. y que eh, ese lo autoriza también, no solamente Brad, sino el que estaba como secretario de finanzas, es Mario que es Mario Delgado y que es una deuda que hasta la fecha Claudia Sheinbaum también la claro, está pagando. Que es de los que es de los trenes de la línea 12. Ah, eso, de los no trenes. Es, de, es de los trenes de la Cierto, línea 12, sí. o sea, ah, sí, ellos sí. ellos ya tienen un contrato con los chinos, ¿no? Pero el, el tren de los chinos queda chiquito para los rieles o queda grande, ya no me acuerdo, pero no les sirve, entonces tienen que hacer un nuevo contrato y que hay, vi, vi, chingos, Vidal, Vidal Lerenas, que es un marcelista al que entrevisto, pues él me dice, ¿no? Dice: No, no, de la línea 12, la verdad es que nosotros no hicimos nada malo. Quizá lo único cuestionable es que. Se arrendaron los trenes y que todavía se siguen pagando, ¿no? Y que es muchísimo dinero lo que sigue pagando la doctora Sheinman por, por ese arrendamiento, ¿no? O sea, digo, también lo pagó Mancera, ¿no? Por supuesto, pero bueno, todavía hoy se deben esos trenes, ¿no? Y eso lo hizo Mario Delgado, por supuesto. O sea, de hecho, creo que en la trama de la línea 12, Mario Delgado tiene, tiene mucho, mucho, mucho que contar, mucho. tendría mucho que contar. Yo entrevisto al abogado de víctimas de la línea 12. Eh, en donde yo donde ya entendí gracias a él y a las víctimas he entendido que Marcelo construye una línea así al vapor porque quiere ser candidato presidencial eh, a sabiendas que está mal la obra así la entrega no eh, Mancera la recibe no y, y a mí me parece de pronto más, más grave lo de Mancera, porque Mancera sí cierra la línea, o sea, hasta lo hace político, ¿no? Va contra Marcelo, casi, casi, o contra la gente de Marcelo, pero además él la cierra y dice que la compone, que la arregla, ¿no? Marcelo me dice que, pues, él no compuso, ¿en cuál compuso, no? Que solo cambió balastros, ¿no? Y entonces. Es como si le hubieran dado a Claudia Sheinbaum un auto que se iba a desvielar en, en dos días, sí. entonces se lo dieron, tenga, ahí está, doctora, y pues se le cae, se le cae a la doctora, ¿no? La línea 12, pero lo que me dice el abogado y un par de víctimas me dice, mira, el error de Claudia Sheinbaum fue que, o sea, no terminó atendiendo bien a las víctimas, o sea, eso es como al final su responsabilidad, ¿no? Yo creo, y, y sí, yo creo que al final la mayor responsabilidad de la línea 12 Está entre Marcelo y Mancera. ¿no? Y, y a mí me parece de pronto más grave el de Mancera porque hay dolo, ¿no? O sea, sí. él ya sabe cómo está todo el diagnóstico y aún así entrega una línea que, que, no, que, no, que no estaba plenamente es, construida. ¿no? ¿Qué es lo más terrorífico que identificaste eh, de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno de la Ciudad de México? Pues que le haya dejado el gobierno, a, o sea, que él no haya gobernado. <laughs> Que él se haya dedicado más a, a rocostarear y, sí, sí, sí. y a ver cuántos carbohidratos Casi comía y todo. Sí sí, 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 ¿no? Cuántos carbohidratos comía y cuántas eh, pesas hacía, etc. Y que le haya dado el, el, el poder a gente como Héctor Serrano, ¿no? Y a los hermanos este eh, Cerna, ¿no? Uno de ellos ya acaba de salir de la cárcel, pero el otro está prófugo, ¿no? ¿Por qué, por qué la persecución contigo? Porque, mira... Cuando Mar Mancera entró al gobierno, y para contarle un poco al público, cuando Mancera entra al público, al, al, al gobierno, yo en ese entonces yo editaba una, una revista en el gobierno de la ciudad que tenía que ver con los adultos mayores. Y el primer mensaje vino de ahí, de esa revista. Me dijeron, oye, este, pues tú tienes una columna y en más por más, ¿no? Este, bájale no porque pues mira trabajas aquí para el gobierno no y es como estarle pegando al pesebre no sé y yo le dije mira yo trabajo aquí pero no están comprando mis principios no o sea pues, yo puedo dejar este trabajo y chao eh o sea a mí esto no me interesa no 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 solo te lo decimos por tal pero pues a dos tres semanas después me, me corrieron no y está bien sin, sin bronca lo entendí entonces bueno yo seguía haciendo mi columna y luego, eh, ya a través de otros co colegas, ¿no? Ya me llegó el mensaje de, de Serrano, ¿no? De que o le bajaba o le bajaba, ¿no? Y pues la verdad es que le bajé, ¿no? O sea, yo, yo nunca me había sentido tan, tan asustado en la Ciudad de México sin, que en el gobierno de Mancera, ¿no? Porque pues estaba este tipo de, de Héctor Serrano, ¿no? Héctor Serrano. Eh, él viene desde el PRI, no. Eh, Marcelo lo conoce en la Cámara de Diputados, le ayuda a Marcelo en 1997 a hay una aguilita en el Congreso de la Unión, hay una mm. aguilita. con esa águila se abre la sesión. Si no está esa águila, no se puede abrir la sesión en la Cámara de Diputados. Y Héctor Serrano la tenía escondida en su escritorio, entonces Marcelo va a pedirle la aguilita para poder abrir la sesión, que fue cuando se formó el G4, mm. cuando el PRI por primera vez acá quedó disminuido en el Congreso, entonces desde ahí se hacen amigos, ¿no? Pero Héctor Serrano tiene pues, una historia ahí truculenta. Ah, yo, yo cuento aquí de cómo cuando apenas está con López Obrador, eh, eh, cuando López Obrador es jefe de gobierno y él tiene ahí un cargo raro, eh, tranza a unos zetas y los quieren matar, ¿no? Y entonces al final López Obrador salva a Héctor Serrano, ¿no? O sea, medio lo protege para que los Zetas no le hagan, no le hagan daño. Pero ese es Héctor Serrano, ¿no? Un tipo que va traicionando, ¿no? O sea, traiciona. Primero traiciona al obradorismo, luego se va con Marcelo, traiciona a Marcelo, luego se va con Mancera, traiciona a Mancera. O sea, es decir, es un tipo que, que continuamente, ¿no? Sí, es, sí, es, es claro, es como su constante, ¿no? Y, y bueno, y los hermanos Cerna, que pues también, que a pesar de que pues, es gente rica, gente acomodada, pues parece que nunca le fue suficiente el dinero y, siempre, y quisieron más y más, ¿no? Bueno, ahí están las notas de que gastaban millones y millones en tarjetas en crédito, ¿no? O sea, simplemente con sus tarjetas de crédito y siento que desde ahí también eh, vino vino los problemas con el cártel inmobiliario no o sea sin duda no porque bueno pues ahora vemos que los Cerna y pues tienen muchísimos departamentos no y que tienen el mismo modus operandi que los panistas, ¿no? Es decir, les daban permiso a alguien para construir, en vez de seis pisos, ocho, pero me vas a regalar do dos departamentos, ¿no? Y los constructores lo hacían. O sea, ese era, ese es más, más o menos el, el modus operandi sí, del sí. cartel inmobiliario. Sí, sí. Y esos departamentos son los que dan dinero en efectivo para la operación diaria de la maquinaria. De, del PAN, del PRD, de, de quien sea, ¿no? O sea, para eso sirven esos, esos, este, esos departamentos. Entonces, siento que ese fue el, 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 lo mayor, lo más grave de Manceros. Es decir, él no, él no asumió ser un jefe de gobierno nunca, ¿no? Uh -huh. no y, y le tocó también acá, lo padecimos, porque a mí me tocó ir como testigo colaborador del homicidio en La Narbarte. Uy, okay. También, y no, la fiscalía parecía que estaba trabajando con la fiscalía. De Javier Duarte. Duarte, sí. ¿No? Bueno, yo aquí le pregunto, ¿no? O sea, al final le digo, mira, pues te lo pregunto porque, bueno, pues yo no conocía a Rubén, pero es mi colega y te exijo justicia. O sea, ¿por qué no hiciste nada, no? Y bueno, pues él da ahí su versión prácticamente, ¿no? O sea, yo siento que en todas sus versiones que él me ofrece no hay tanto sustento porque si vas a la hemeroteca, si buscas los, los diarios, o sea, se derrumban sus declaraciones. Ah, ni se eso. acuerda de cosas. No ¿no? No, ¿Sí? no, 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 yo creo que no. O sea, era, era tal el desinterés en algunos casos. En otros me parece tengo esa impresión que estaba muy involucrado. Y en otras uh -huh. le pasó así un desinterés total. Déjame paso para ir cerrando. ¿Sí? Este Claudia Sheinbaum. Ahí, uh -huh. este, pues la engrucha. Viene, <laughs> pum, pas, sock. Pero bueno, me gusta el capítulo de, de Ingrid. Ya, es hasta. Hasta diciendo con ella, fíjate, porque ella sentía que había sido muy, este, a lo mejor, que a lo mejor había sido muy dura, y eh, me parece un texto muy, muy limpio, ¿no? Me parece una. Hay una crítica constructiva a, a, a Claudia Sheinbaum. y de hecho tengo la esperanza de que lo lea. Pues, este, tengo la esperanza porque sería muy útil y más si es precandidata a la presidencia de la República, mm. este pues son de las cosas que puedes corregir. ¿no? Mm. Este, sí, mira, yo, o sea, invité a Ingrid, ¿no? O sea, mi compañera, le dije, oye, este... Pues yo de feminismo no sé, o sea, sí, sí, le he estado estudiando masculinidades, pero esa es otra cosa. Y, y sería muy bueno que, que tú, que si me ayudas, ¿no? Ella aceptó el reto, lo hizo, ella es académica. Entonces, el, el texto, pues también, digo, como todo, como todo el libro, tiene también sus pies de página, o sea, tratamos de hacerlo como muy, muy académico, parece que no es académico, ¿no? Pero, pero con ese estilo, ¿no? Para que. ¿De dónde están las referencias, etc.? Yo lo, lo que sí te puedo decir, digo, sería bueno que le preguntaras a Ingrid sobre el no, la, texto, la voy a ¿no? Entrevistar claro, su... entrevístala, ¿no? Sí, sí. Pero yo lo único que te puedo decir de ese texto es que creo que, que sí que dan el clavo Ingrid en una. como una crítica constructiva. O sea, sí. de, oigan, o sea, yo no vengo aquí a golpearlas porque, pues al final Ingrid también cree en este movimiento, ¿no? Es decir, o sea, creemos. O sea, si ya si ya queremos destaparnos al final decimos, bueno, pues yo creo que Claudia Sheinbaum, que es alguien de izquierda, que puede retomar todo lo que vino en la primera parte de las jefaturas de gobierno, pues claro que podría ser una gran presidenta, ¿no? O sea, es decir, nosotros confiamos en que a lo mejor ella puede ser la candidata, entonces bueno, pues tampoco estamos para dinamitarla, no, o sea, eso uh -huh. no nos interesa, no, eh, pero sí, sí, hacer esa, esa crítica, porque al final el libro sigue siendo toda una crítica, todo Esto, ¿no? a o sea, todos, no. nadie se salva, a no. unos más, a otros <laughs> menos, pero nadie se salva y esa es la parte rica, porque hay un elemento periodístico con mucho rigor, hay un elemento académico como lo tiene que ser con mucho rigor y esa mezcla me gusta, ah, es un es un librazo lo que has publicado, lo que has trabajado con toda la gente que también te apoyó. Déjame nada más cerrar con este personaje no, que es René Bejarano. Este, a mí también, y, y, y René Bejarano no, tal vez no tiene la misma pericia en términos de operación política, pero yo tengo la, la sensación de que esa atracción que que te percibo por el personaje como un personaje como René Bejarano después de tres entrevistas que le hice a Manuel Bartlett me pasó algo parecido ¿no? un personaje que, que finalmente eh, me terminó diciendo bueno pues tengo un texto que se va a publicar post-mortem porque en vida tengo que cuidar a mi familia ¿no? este... Y este personaje, que es increíble, porque además hay que reconocer que es un tipo muy inteligente, un tipo muy operativo, y que tiene un vínculo hasta la fecha muy estrecho con Andrés Manuel López Obrador, no porque se relacionen, sino por toda la historia, y el proceso que tienen. Uh -huh. Si tuvieras que resumir... A René Bejarano en dos, tres minutos, como lo Sí, mira, yo creo que una frase que me dice Bejarano es, en la entrevista me dice Andrés Manuel y yo somos un archipiélago, ¿no? Sí. Estamos separados por arriba, pero por abajo estamos bien unidos, ¿no? Y él dice, mi historia no se entiende sin la del Observador y la del Observador no se entiende sin la mía, ¿no? O sea, así, así de unidos estamos. Y yo creo. Sin que... Sin moló. Claro, y yo creo que sí, claro. Yo creo que sin moló, digo, yo le insisto mucho en, oiga, sí sabía López Obrador del Dinero, bla, bla, bla. Él me dice, No, no, no. Yo de hecho le, le cuestiono, le digo, mire, a los hombres nos enseñan a ser cómplices, no amigos, usted está siendo cómplice. Me dice, yo estoy siendo leal y leal al movimiento, ¿no? Yo me comí todo y está bien y lo acepto no y digo ok, no entonces yo claro que sin sí, moló, no o sea yo creo que sin decírmelo, lo está diciendo que sin sí, mola mi relación con él fíjate que no es así tan estrecha o sea es decir no 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 es un personaje al que yo voy a sus cumpleaños o él va a llegar a mi casa o sea no pero creo que nuestra relación fue como muy eh, muy respetuosa porque de, cuando él vino lo de los videoscándalos yo nunca le puse un apodo a René Bejarano, yo siempre le puse el profesor Bejarano y eso me lo agradeció porque me dijo, mira, en, en aquel vendaval, pues obvio, mis hijas leían las notas y leer una nota donde no me bautizaban como el señor de sí, las ligas sí, sí. o lo que fuese, dice, para mí, pues fue muy bueno y eso lo reconozco, así que cualquier cosa que tú necesites aquí estoy y bueno pues llegó el, llegaron, llegó ese año digo te estoy hablando de 2006 pues no pues hoy en 2022 o 23 llego con él y le digo, "Oiga, pues ahora sí vengo a, a cobrarme el favor, ¿no?" Y él pues aceptó, yo creo que porque también no tiene nada, nada que perder, qué sé yo, pero acepta, ¿no? Y revela muchas cosas. Bueno, pues, y si, y si sabes, yo te pregunto para qué lo hizo, no por qué lo hizo, ¿Para qué crees que lo hizo todo lo que declaró? Yo creo que son. El haber, el haber ido a la cárcel, el ser apestado, pues sí le, sí le pega, ¿no? Sí, sí, y claro. yo creo que tiene que deshacerse de algunas cosas que, que lo están ahí como medio torturando, ¿no? Mentalmente. Y yo creo que mejor dice. Porque yo al final le pregunté, oiga, ¿y por qué me dijo todo esto? O sea, ya me contó A, B, C, D, F, G. ¿Por qué me lo dijo? Me dijo, pues porque ya es tiempo. De que la izquierda también lo cuente, ¿no? O sea, no hay una izquierda pura y es momento de, pues ya, contarlo, ¿no? También saber que somos eso, o sea, no somos verdaderamente la oposición, ¿no? La oposición ha cometido cosas verdaderamente horribles, que también está aquí en el libro, es decir, la oposición va, o sea, todas las acciones que va haciendo la oposición terribles contra la izquierda también sí, sí. están aquí consignadas, ¿no? O sea, aquí la oposición no sale, no sale limpia, ¿no? Esta, esta parte que te dice Bejarano de. de este, pues yo me inmolo. Por la causa. ¿Se inmola por la causa o se inmola por el personaje, por Andrés Manuel? Uy. Pues mira, yo, yo a veces siento que por Andrés Manuel. ¿no? Yo también. Porque incluso en, siempre en las pláticas. ¿Y después de leer todo uh -huh. lo de él? Y en todas las pláticas Ay, escucho sí. cómo él le llama cariñosamente a Andrés. No, y es que Andrés, no, y es que Andrés. Y pareciera que sabe todo de López Obrador, ¿no? Porque si no, Andrés, por ejemplo, hace esto. Digo, que lo voy poniendo, ¿no? Andrés suele hacer esto, Andrés suele pensar en esto, Andrés. Suele... O sea, como, como si él fuera su sombra. Como si realmente él estuviera con, eh, muy, muy ligado a Andrés Manuel. Y no lo sé, a lo mejor solo está en su cabeza, no lo sé. O puede ser que sí sea real, ¿no? Pero sí noto que él tiene una admiración hacia López Obrador fuerte, sí. fuerte. Sí, fuerte. Yo, yo, yo siento que es más que al movimiento, a la figura de Andrés Manuel. Uh -huh. Esa es mi impresión. Sí. Alejandro Almazán, muchísimas gracias. No, gracias, gracias, no, gracias, gracias Carnal. No, te, lo, qué, te lo agradezco. Qué extraordinario libro. De verdad, mire, no, no nos interesa. Que este cabrón se haga rico o no. Créanme que es un libro que vale muchísimo, muchísimo la pena. Se va a entretener, se va a divertir, se va a encabronar, se va, le va a pasar de todo un poco, pero particularmente se va a documentar, se va a informar y va a entender. Además, son muchos elementos aquí para entender el momento actual que tenemos, ahora que este es un año preelectoral. Se definen quién va a ser el candidato, la candidata para la presidencia de la República se define en quién va a ser el candidato, la candidata como jefe de gobierno de la Ciudad de México, es un año clave, clave. este sí. 2023, sí, sí, sí. Alejandro, ¿con qué te despides? No, pues muchísimas gracias, gracias a ti, te digo, siempre me tiendes la mano, y bueno, a quienes nos estén viendo, muchas gracias también. ¿no? Sí, eso, eso es ah, tu No, muchas gracias, y, y bueno, pues si lo pueden comprar bien, si no, bueno, pues ya en, el, Pero, en, la el, gente en algún bien. rato, en algún rato que se descuide la... La, este, la editorial, pues ya veremos cómo circular el PDF, porque bueno, yo sí creo que la lectura es, tiene que ser libre, ¿sabes? O sea, no, eh, siempre he pensado en eso, así que bueno, pues ya veremos la manera en la que, pues cierta información pueda también circular a, a los que nos están viendo y que puedan leer, ¿no? O sea, digo, porque también el libro es caro, ¿no? Yo sí. lo entiendo. Entonces, bueno, pues de alguna manera ver para que tengan ¿Y esta están facilidad. Libros? Es, ya ya están las librerías. ¿En cuánto está? Está en casi 399, 400 uh -huh. pesos. No, no pero créame, vale muchísimo, muchísimo la pena. Si tiene la posibilidad, cómprelo y así además apoya al periodismo independiente y de investigación como el que realiza Alejandro Almazán en esta joya que escribió. Créame, créame, vale mucho la pena. Alejandro, muchísimas no, gracias. No, gracias, gracias. De verdad, mí, muchas gracias. Se los agradezco y siempre este es un espacio cariñoso conmigo, siempre me arropa, así que bien, te lo agradezco de verdad. Ya no, ya no leímos ningún comentario, usted disculpará, pero este, el formato fue así, y gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí en esta entrevista, y ya va a estar disponible en cuanto se termine de procesar, así que gracias todas, gracias siempre. Mm.